Buenos días, bienvenidos a la clase de primer y segundo grado. Soy la maestra Griselda López y estoy bien feliz de estar contigo este día tan especial, porque ¿qué crees? El día de hoy estamos festejando el Día del Niño y te traemos bastantes sorpresas. Y le doy la bienvenida a la maestra Yuli Padrón. Hola niños, bienvenidos a su clase de primer y segundo y pues nos adelantamos al Día del Niño. Es un día muy especial para ustedes, en la mayoría de las escuelas ya están festejando y les mandamos un abrazo muy fuerte, que lo disfruten mucho, que disfruten su bolsita, su show, todo lo que les tienen preparado los maestros, pero también nosotros les tenemos preparado un día muy especial, pero no nada más es día de juegos y diversión, también vamos a aprender en los primeros dos segmentos y por eso la maestra Gris nos va a decir que, con qué clase vamos a iniciar el día de hoy. Así es, la clase del día de hoy es de lengua materna español. En pantalla va a aparecer el tema, es leyendo solo. El aprendizaje esperado dice, escribe textos sencillos para explicar un proceso social sobre el que ha indagado. Y haciendo énfasis en que continúen con su formación como lectores autónomos y localicen textos sobre juegos y describan de qué se trata. Maestra, esta es una continuación de un tema que hemos estado viendo, maestra. Hemos estado viendo juegos tradicionales para saber escribir bien y saber dar instrucciones correctamente de cómo se juegan estos juegos otra vez. Entonces, en esta ocasión vamos a ver a Doña Blanca. Fíjate, Doña Blanca es un juego que se forman los niños en círculo. Y dice, tenemos y se tiene que cantar una canción que dice, Doña Blanca está cubierta con pilares de oro y plata. ¿Te suena, maestra? Sí, y de hecho los niños también han de reconocer la melodía porque estas rondas tienen la característica pues que tienen rima y además una linda melodía y siempre, maestra, son muy muy pegajosas, por eso cuando lo leemos lo estamos leyendo con cierto ritmo también. Así es, pero ¿qué te parece, maestra, si la cantamos? Muy bien. Para que los niños recuerden pues cómo jugar, ¿verdad? Y cómo se canta. Y todos los que están escuchándola, pues si se la saben, cántenla junto con nosotros. Claro que sí, que nos ayuden todos aquí en el set también a cantar, porque seguramente se la saben. Dice, Doña Blanca está cubierta con pilares de oro y plata, romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. Doña Blanca está cubierta de pilares de oro y plata, romperemos un pilar para ver a Doña Blanca. Y después, maestra, viene una pregunta que dice, ¿quién es ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca? ¿Lo recuerdas? Sí, y luego alguien contesta que es la persona que los va a buscar a todos. Yo soy ese jicotillo que anda en pos de Doña Blanca. Exactamente, pero fíjate, aquí en pantalla también aparecen las reglas del juego, que dice, el jicotillo únicamente puede atrapar a Doña Blanca, estando afuera del círculo. Si regresa él, pues ya no la puede atrapar porque como que está protegida, ¿verdad? Si el jicotillo agarra a Doña Blanca, ella se vuelve jicotillo y el que era jicotillo se integra a la rueda. Se esconde a otro niño para que haga el papel de Doña Blanca. ¿Te imaginas, maestra, que podamos jugar este juego tan divertido? Aparte de hacer ejercicio y de convivir con nuestros amigos, nos divertimos bastante. También hay otro juego, maestra, porque en estos juegos lo importante es el compartir, el convivir, activarnos y, como lo dijo, pues desarrollar nuestra mente también. Pero hay otro juego tradicional que se llama la gallinita ciega. Y este juego, pues, también es muy divertido, mínimo entre tres personas se puede jugar y lo podemos representar haciendo un círculo, como la mayoría de las rondas, pero aquí se van a tapar los ojos una persona con una venda. ¿Y qué tenemos que hacer según las indicaciones? Vamos a leer y lean con nosotros las instrucciones. ¿Qué dice? Los participantes sortean para ver quién comienza. Este tendrá que taparse los ojos con un pañuelo y dará vueltas sobre el mismo, cantando la siguiente canción. Gallinita ciega, que se te ha perdido una aguja y un dedal, date la vuelta y lo encontrarás. Y luego dice, una vez terminada la canción, el niño tiene tapado los ojos, tendrá que encontrar a los demás.
A ver, maestra, vamos a pasar para practicar este bonito juego y vamos a invitar a la maestra Marianela Briceño que nos ayude. ¿A quién van a seleccionar para que sea la gallinita ciega? ¿A mí? ¿Quién? A la maestra Gris. Muy bien, entonces me tengo que aprender la canción, niños. Recuerden, gallinita ciega que se le ha perdido una aguja y un dedal, date la vuelta y lo encontrarás. Y las maestras, yo me voy a poner aquí en medio, me van a tapar los ojos, me voy a dar vueltas y voy a tener que encontrar a la maestra Yuli y a la maestra Marianela. Las voy a tener que atrapar. Maestras, a ver si no me caigo, ¿eh? Con cuidado, con cuidado. A ver, empezamos. Gallinita ciega, ¿cómo dice la canción? Gallinita ciega, se te ha perdido una aguja y un dedal, date la vuelta y lo encontrarás. ¡Ah, ya me mareé! Ya, maestra, ya no, ¿ya? Luego se nos va a caer. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, estoy escuchando pasos de la maestra Yuli! Casi me atrapa, maestra. Para el otro lado, para el otro lado. ¡Qué tramposas están viendo de mí! ¡Ay! Aquí está. Es la maestra Yuli. Y. ¡Híjole! La maestra Marianela. No le digan, niños, no le digan para dónde se debe mover. ¡Ay, ayúdenme, niños, ayúdenme! No, maestra, se nos va a frío, salir. ¡Frío, frío, frío! ¡Ay! Acá escuché la voz de la maestra Marianela. Ya. ¡Ay! Ya la tomé. ¡Listo! Ya se me quita. Ok, ahora ¿quién sigue de ser la gallinita ciega? La maestra Marianela. La maestra Marianela. A ver. A ver. Y ayúdenos a cantar. Ay, ay, ay. Está súper cortito, pero no te lo voy a apretar tanto. Va, hay que aprendernos la canción Gallinita Ciega. Pero tiene que girar, maestra. Ahí quédese, no se mueva ya. Ahí empieza a girar. Vamos a cantarle. Gallinita ciega, que se te ha perdido una aguja y un dedal, date la vuelta y lo encontrarás. A ver, a ver, a ver. No nos va a poder encontrar la maestra. No, la maestra Marianela. Ay, maestra, se me hace que me está viendo. Ya me encontró. Por la voz, por la voz. A ver, a ver, a ver. También no me callo, ¿verdad? A ver, a ver. Por la voz, a lo mejor. Mejor. Ya, aquí está. Listo. Muy bien, pero ahora sigue la maestra Yuli, no se puede quedar atrás, maestra. ¿Cómo ves? ¿También que ella juegue? Sí, también, también. Ay, yo pensé que ya me había salvado. No. Bueno, ¿me ayudan? A ver, vamos a taparle los ojos a la maestra Yuli y vamos a cantarle la canción. A ver, es que ya casi termino. Listo. Muy bien, vamos a empezar a cantar la canción mientras ella empieza a girar. Gallinita ciega, que te ha perdido una aguja, date la vuelta y la encontrarás. A ver. Frío, 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 frío. Ay, maestra Yuli. La maestra Yuli se fue muy lejos, muy lejos. Muy lejos, aguas, aguas. Muy lejos. Oigo una voz por allá. A ver, ya. Ya casi, ya casi. Listo. Entonces, este es otro de los juegos tradicionales que podemos hacer y que podemos explicar a nuestros amigos cómo llevarlos a cabo. Y en caso de que tengamos que escribirlos, pues hay que escribirlos en manera adecuada, maestras, y pues de paso por paso, no brincarnos ningún paso, ¿verdad? Otro de los juegos, maestra, es saltamos la cuerda. La soga o cuerda. Fíjate muy bien, se traza una línea divisoria en el terreno de juego y en la mitad de la cuerda se ata el pañuelo. A cada lado del pañuelo se ponen igual número de jugadores de los dos equipos. Se tensa la cuerda tirando de ambos lados y se coloca el pañuelo justo sobre la línea divisoria del campo. ¡Ay! ¿Ya recuerdan? Este juego es saber quién tiene más fuerza. ¿Cuál es el equipo que tiene más fuerza? Y también hay otro juego, maestra. En este, pues ya a lo mejor lo hemos jugado en las fiestas o en algunas actividades de la escuela. Para este juego que se llama las sillas musicales, ¿qué se debe de hacer? Se deben colocar varias sillas en una habitación, respaldo con respaldo. La cantidad de sillas debe ser siempre al menos la cantidad de jugadores que haya.
Alguien debe tocar algún instrumento, en este caso poner música o encender un equipo de sonido y bailar alrededor de las sillas. Cuando la música se pare, debemos de elegir una silla y vamos a poner una silla menos porque alguien va a quedar parada. ¡Ay! Entonces, mientras se pone música, maestra. Mientras se pone la música, estamos girando alrededor de las sillas. Y este es un pequeño ejemplo de cómo se ponen. Se ponen las sillas de esta forma. Como nosotras somos tres, tenemos dos sillas. Está muy pequeña. Yo no, ¿qué pone esa silla, maestra? Yo no voy a jugar. Pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. ¿Y qué se hace? Cuando se baja la música, nos tenemos que sentar. Ay, este juego es bien divertido para todos nuestros niños y siempre lo juegan en el salón de clases, maestra. Y yo creo, maestra, que de seguro se los van a poner ahorita los del show en la fiesta que tienen, que le están disfrutando. Algo que no comentamos es que hay que girar, alrededor de las sillas. Entonces, mientras ponemos la música y vamos. Ah, y hay que bailar mientras giramos. Vamos bailando. Y aplaudiendo. Cuando pare la música, debemos de ganar las sillas y una va a quedar fuera de... Ay, a ver, ¿a qué horas van a parar la música? Es sorpresa. ¡Qué miedo! ¡Ya lo mareé! Bueno, vamos a bailar. ¡Ah! Le gané, mira, maestra. ¡Mira, me ganaron! Entonces, la maestra quedó fuera. ¿Y qué se hace ahora? Sacamos una silla. Y se sale la jugadora que perdió, en este caso yo. Nos echa porras y seguimos. Siguen bailando. Pues ya. Y estas son algunas de las ideas para que practiques cómo seguir instrucciones en lengua materna español y cómo se escriben adecuadamente. Excelente. Terminamos la clase de español lengua materna. Así es, vamos a hacer un corte y regresamos aquí en ¡Escuélate! La principal tarea de los medios de comunicación es generar el diálogo social. Deben evitar la información que no aporta nada y solo responde a situaciones que generan confusión. Un medio debe brindar datos que ayuden a su audiencia. Mi nombre es Héctor David Galaviz Ruiz, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. Es un gusto saludarlos y poderlos invitar a este nuestro programa de Vida Plena. Espero nos acompañen los sábados a las 11 de la mañana y los domingos en su repetición a las 6 de la mañana. Ya saben, los espero. Vida Plena. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. ¡Come con nosotros y ponte saludable! Para que seas feliz toda la vida, únete al equipo de la alimentación saludable. Muy buen día, tengan todos ustedes, su servidor, el doctor Samaya, les manda un gran abrazo virtual. Los invita este martes a las 8 de la noche a su programa Charlas en Familia con el tema Los adolescentes de hoy son distintos a los de ayer. Los espero este martes a las 8 de la noche y la repetición el sábado a las 4:30 de la tarde en este su canal 28. Hasta pronto. Canal 28, la televisión de todos. Después de estos divertidos juegos, ya estamos de regreso con la clase de matemáticas. Vamos a continuar con un tema que se llama restamos con la recta. Ya habíamos visto en la clase anterior lo que son las sumas con la recta. Ahora vamos a ver cómo desarrollamos las restas. El aprendizaje esperado resuelve problemas de suma y resta con números naturales menores que 100. Pero ¿cuál es el énfasis? El énfasis dice resuelve problemas que implican restar usando la recta numérica. Pero vamos a recordar qué es la recta numérica. Bueno, pues
Una recta numérica es una línea en la cual se grafican los números como puntos que están separados por una distancia uniforme. Tienen exactamente, maestra, la misma distancia de un número hacia el otro. Y ahí tenemos un ejemplo con los números del 1 al 10 y, como mencionó la maestra, están separados a la misma distancia. Esta es una característica muy importante al hacer nosotros nuestras rectas. La podemos hacer en la cuadrícula de nuestra libreta de matemáticas. Ahí tenemos el primer ejemplo. ¿Pero de qué está compuesta la recta numérica? Pues para empezar, tiene números. Tiene números, por eso su nombre, ¿verdad? Y es una línea recta. Recta. Por eso se llama recta numérica. Es una recta que tiene números que están distribuidos en la misma distancia. Y ahora sí, ya que reconocimos sus características y sabemos qué es, porque a veces, maestras, los niños ven este tipo de imágenes o gráficos y no saben cómo se llama. Entonces ya sabemos que se llama recta numérica. Ahora sí, vamos a identificar cuántos saltos tiene que dar la rana para llegar a la hoja. Pero ya se fijaron que la rana, ¿en qué número está? La rana está en el número 10 y la hoja está en el número 2. ¿Esto qué quiere decir, maestra? Pues que no vamos a ir hacia adelante. ¿Recuerdan en la clase anterior que vimos que íbamos hacia adelante o de manera ascendente? Bueno, al momento de ascender o ir hacia los números hacia arriba, vamos a sumar, pero en esta ocasión, maestra, nos vamos a regresar. Y si nos regresamos, ¿de qué operación estamos hablando? Ay, pues estamos haciendo una resta. Una resta. Ahora sí, vamos a ver cuántos saltos tiene que dar hacia atrás o cuántos saltos se tiene que regresar para llegar a la hoja. Está en el número 10 y vamos a contar hacia atrás. Entonces, si está en el 10, nos vamos a ir regresando uno por uno. Llega al 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2. La hoja está ahí, en el número 2. ¿Cuántos saltos fueron? Fueron 8 saltos. ¿Ya vieron, niños? Entonces, maestra, si yo quiero poner esto como una resta, ¿cómo quedaría? Sería 10 menos 8 y llegamos al 2. 2. Ahora sí, vamos a ver la siguiente representación. Es algo muy similar. ¿Cuántos saltos tiene que dar la rana para llegar a la hoja? Pero ya no está en el 10. ¿Ahora dónde está? Ahora la ranita está en el número 9. Y si se regresó, ¿cuántos saltos se regresó para llegar al 5? Vamos a ver. A ver, contamos. 1, 2, 3, 4. 4 saltos. 4 saltos, porque la hoja está en el número 5. Pero si la rana se regresa dos números más, ¿a qué número va a llegar? Ay, a ver, si se regresa dos números más, a ver, 1, 2. Llega el número 3, maestra. Llega el número 3. Y si lo representamos como una resta, podemos decir que 9 menos 5 me da a 4. Y de esta manera nosotros podemos ir haciendo o representando las restas en la recta numérica. Ahora vamos a representar las siguientes restas. Estas, maestras, ya avanzaron de nivel. Estábamos viendo solamente unidades, pero nuestros niños son muy inteligentes y ya pueden avanzar hacia las restas con decenas. Con decenas. Entonces, vamos a ver. Si representamos la siguiente resta, que es 20. 20 menos 10. Entonces, nos vamos a ubicar con el número 20, el puntito azul. Y vamos a dar saltos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, 20 menos 10. ¿A qué número llegamos, niños? Llegamos al número 10. Llegamos al número 10. Entonces, podemos decir que 20 menos 10 son 10. Así es, y que es una decena. Una decena. Y esta fue la representación de la primera resta, pero ¿cuál es la segunda? La segunda resta dice 15 menos 8. Nos vamos a ubicar en el número 15, que ya está ahí el puntito azul, y vamos a regresarnos 8 números. Entonces, ¿cuánto sería? ¿A qué número llegamos? A ver, maestra, vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ahí faltó uno, pero nos regresamos 8 y llegamos al 7. La respuesta es correcta. Así es. Y aquí podemos ver que 15 menos 8 son 7. Debimos haber llegado al 7, nada más faltó de agregar uno. Ahora, ya que nosotros pudimos identificar unidades en la recta haciendo las restas, identificamos decenas también haciendo nuestras restas con la recta, ahora vamos a ver una situación problemática, porque nuestro día a día nosotros nos presentamos con situaciones en las que tenemos que utilizar nuestro cálculo mental y hay muchas estrategias para poder nosotros resolverlas. Una de ellas es la recta, el uso de material concreto o utilizar las diversas estrategias o tips que les estamos dando para que tu mente trabaje rápidamente. Pero en esta ocasión vamos a usar la recta para esta situación. ¿Cuál es la situación problemática, maestra? A ver, vamos a leer. Dice, Carlos tiene 12 canicas y le regaló a su hermano 5 canicas. ¿Cuántas canicas tiene ahora? A ver, si Carlos tiene 12, pero regaló 5, ¿cuántas le quedan? A ver, vamos a usar la recta para resolverlo. ¿Qué operación es? Es una resta, vamos a quitar, porque Carlos regaló canicas. Entonces nos vamos al número 12 y vamos a regresarnos 5, 1... 2, 3, 4, 5. Llegó al número 7. Entonces, ¿cuántas canicas le quedan a Carlos? Le quedan 7. 7 canicas. Y aquí es muy importante que reconozcan que al momento de hacer una resta y utilizar la recta, nos vamos a regresar. Y si queremos hacer una suma, nos vamos a ir hacia adelante. En esta ocasión son puras restas, así que por eso, niños, vamos hacia atrás. Las restas se relacionan en la recta a manera que nos vamos a regresar o vamos a ir de manera ascendente. En la siguiente situación, ¿qué nos presentan? En la siguiente situación, a ver, dice, Luis tiene 67 colores y perdió 30. A ver, si Luis tiene 67 colores, pero perdió 30, ¿qué quiere decir? Que perdió, pues es quitó. Recuerden que la resta es quitar, borrar, que ya no existe, ya no tiene. En este caso, también perdió, es muy igual a la resta. Entonces, aquí vamos a hacer la resta, que es 67 menos 30. Ay, maestra, ya está muy complicado. ¿Por qué? Porque llegamos al 67 y ya avanzamos lo que son las decenas y su uso. Ahora sí, vamos a iniciar ubicándonos en la recta. Tenemos la recta en el número 67 y lo determinamos con el segundo puntito rojo. Ahí tenemos y ya lo ubicamos. Ustedes van a ir dibujando la recta y van a ir escribiendo estos números que tenemos en pantalla. 37, 47, 57 y 67. Así es, porque si nos damos cuenta, maestra, ahí estamos contando de 10 en 10 para irnos más rápido, de decena por decena. Y esta es otra estrategia que les damos. Cuando hagamos este tipo de restas, es muy importante el utilizar diversos tips o estrategias para que nuestra mente funcione mucho más rápido y lo podamos resolver. Así que el primer consejo es que se vayan de 10 en 10. Ya los anotamos, les estamos dando tiempo para que lo anoten. Ahora sí, ya que tienen su recta con los números escritos, van a seleccionar el 67. ¿Y cuántos saltos dijimos que teníamos que retroceder? A ver, si estamos en el 67 y queremos llegar al 37, vamos a ver, uno. Son 10, en este caso, si ya se fijaron, no lo estamos representando de uno en uno. ¿Ahora qué hicimos, maestra? Ahora estamos dando saltos grandes o pasos grandes, maestra. Vamos a contar las rayitas que tiene estos pasos. Del 67 al 57, ¿cuántos números hay? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, entonces este gran salto es de 10 números. Entonces, si nos vamos a ir de 10 en 10, este salto es 1. Y te llegamos del 67, si a 67 le quitas 10, ¿cuánto te queda? 57. Ahora,
estamos en el 57. Vamos a dar otro salto. Ah, se parece mucho a este. ¿Tendrá la misma cantidad, maestra? Se me hace que sí, maestra. A ver, no, lo comprobamos. No. Bueno, vamos a comprobar. A ver, vamos a ver. Contamos de rayita en rayita del 57 al 47. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora sí, ¿a dónde llegamos, maestra? Llegamos al 47, maestra. Entonces, si a 57 le quitas 10, llegamos al 47. Si te das cuenta, solamente está cambiando un número, que es la decena. ¿Y esto por qué? Pues porque estamos retrocediendo en decenas. Entonces, ahí ya llevamos dos restas. 67 menos 10, 57. Y 57 menos 10, 47. Otra manera de representar esta resta, maestra, podríamos decir 67 menos 20 y llegamos a 47. Ahora sí vamos a ver cómo vamos a llegar al 37. Maestra, ese salto, ¿ustedes niños creen que también es de 10 o no? No sé, maestra, ¿ustedes niños qué piensan? Pues a ver, ¿los contamos? A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Llegamos al 37 ahora sí, pero pudimos ver que también es una decena. Entonces, maestra, si a 47 le quito 10, ¿cuántos me quedan? Nos da 37. 37, y es una forma de representarlo, pero aquí la resta principal que queríamos resolver después de este proceso, ¿cuál fue? Pues la resta principal es 67 menos 30, ¿cuánto nos da? 37, que fueron tres saltos grandes. Cada salto mide 10, ¿verdad? Muy bien. Y es así como nosotros descubrimos la respuesta a la situación de Luis. Si Luis tiene 67 colores y perdió 30, ¿cuántos colores tiene ahora? Tiene 37. Entonces, maestra, nosotros la recta numérica la podemos hacer como se nos facilite más, ya sea por unidades o por decenas. Muy bien, y de esta manera pues ya les dimos un consejo para realizar y resolver las situaciones a las que se enfrentan día a día con la clase de matemáticas que ya terminó, pero vienen sorpresas, así que regresamos. Regresamos en aquí esto en que es Escuela TV. Aviones a Rusia salen de noche. A lo mejor es para que la gente no los vea, yo qué sé. Pues agrava, estás toda la vida echándome en cara que yo no he pedido el crédito contigo, ¿no? No le des más vueltas, de verdad. ¿Ves cómo contigo no se puede hablar? Para reducir los accidentes laborales, hagamos una jornada de huelga. Si lo raro es que aquí aún no haya pasado nada grave. Oye, pues si hay que hacer huelga, se hace. Mire, María Jesús, se tendrán que ir, pero con una indemnización. Sí, ya. ¿Pero cuánto va a dar? Pues lo que diga el convenio. Me parece que es un mes por año. Eso no se lo van a aceptar, ya se lo adelanto, Mercedes. Del color en el parque Fundidora. Gallos, diablitos y caballos te quieren decir algo. ¿Ya sabes a dónde se dirigen? Conarte te invita a la celebración cromática de Chucho Reyes y su universo estético. La nueva exposición del Centro de las Artes, que rinde tributo a uno de los máximos exponentes de la influencia del arte popular en el arte mexicano. Te esperamos de martes a domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche. La cultura al 100. Tres museos y Canal 28 llevan hasta ti los mejores eventos que permiten preservar, conservar y difundir nuestra historia. Museo Vivo, todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. Thank you.
eran dos tipos, casi divinos, eran dos tipos, desbaratados. Vamos, ahora sí, ¿qué creen? Es hora de divertirnos. Ahora sí vamos a festejar el Día del Niño con varias actividades que vamos a realizar aquí y también te tenemos una sorpresa. Y ahora, después ustedes lo pueden practicar en su casa, pero... Primero les tengo un reto, ¿qué creen? Les tengo un reto muy bueno a la maestra Yuli y a la maestra Marianela. A ver quién gana. Vamos a pasar de aquel lado del set para ponerles y explicarles el reto. Fíjense muy bien, maestras. Yo les voy a dar un platito. Aquí se ve el platito blanco. ¿Y qué creen? ¿Qué, maestra? Van a seleccionar un color. ¿Qué prefieren? Maestra Marianela, ¿qué prefieres? ¿El color verde o el naranja? El naranja. Naranja. Entonces, tú vas a hacer el color naranja y la maestra Yuli va a hacer el color verde. Pero primero voy a... Extender. Extender todos los papelitos de este lado. Los vamos a extender muy bien. Los vamos a extender muy bien. Que estén así bien separaditos. Y que pues no estén pegados, ¿verdad? Ayúdenme para que no estén pegados, maestras. Y estos materiales ustedes los pueden hacer en su casa con hojas de colores. Incluso con un solo color, maestra. Sí, y ¿saben qué, maestra? También lo pueden usar ahorita si van a tener su clase, su día, festejo el Día del Niño, jugar en el salón con sus compañeros. Así es, pero adivinen qué van a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Después de que ya están extendidos todos los papelitos, yo les voy a regalar un popote. Uno para ti y uno para ti, maestra. Gracias, maestra. Pero como cada quien ya tiene su color, en caso de que en casa no tengas colores de papeles, pues lo puedes hacer con un solo color y van a poner el popote, succionan el color y la maestra que tenga más papelitos en su plato es la ganadora. ¿Cómo ven? Ah, ya. ¿Creen quién va a ganar? ¿Quién creen que va a ganar? Vamos a iniciar el reto a la de una, a la de dos y a la de tres. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién lleva más? ¿Quién lleva más? Parece fácil, niños, pero ¿qué creen? No está nada sencillo porque hay unos papelitos que están pegados y como las maestras tienen seleccionado el color, a ver, vamos a darles 10 segundos más a ver quién es la ganadora. Vamos a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Listo! Ay, a ver, se ven muy empatadas las maestras. Muestren su platito a nuestros alumnos. A ver. ¿Qué tal quedaron? Bueno, vamos a contarlos. Primero la maestra Marianela que cuente los suyos. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, el verde no cuenta, 22, 23, 24 y 25. ¡Maestra! ¡Bravo! Se me hace que me ganó. A ver, la maestra Yuli va a contar los papelitos. ¿Qué succionó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¡Gané! ¡Híjole! ¿Por cuántos ganó la maestra Marianela? Por tres, fueron 22 y yo 25. Tres papelitos ganó. Uy, me faltaron poquitos. Me faltaron bien poquitos, maestra. ¿Les gustó este reto? Sí, pero ahora sigue usted con la maestra Marianela. ¡Ay, no! Bueno, vamos a pasar a otro juego. Vamos a pasar a otro reto. A ver, ¿quién va a poner un reto el día de hoy? Yo traigo preparado un reto con unos globos. Maestra. Unos globos muy... muy brincolines que andan ahí. Entonces, hay que pasar para este lado del estudio porque vamos a tener que
ponernos en unas sillas y ustedes van a pescar los globos, pero con los pies, no con las manos. Con los pies, sí. Válgame. A ver, vamos a pasar aquí a pasar, lado del set. Vamos a esperarnos nada más tantito, vamos a acomodar aquí de voladita. Acomodamos los globos. De esa manera ustedes también lo pueden ir haciendo, acomodan los globos, ordenan, ponen las sillas y van preparando todo su material. Vamos a sacar los globos de la caja. Se me hace que yo, maestra, lo que voy a hacer es reventar con los zapatos. Se me hace que sí, maestra. Excelente. Bueno, no, la caja va a quedar aquí al centro porque... En esa caja es donde vamos a ir depositando los globos. Y cada quien va a ir contando los globos que deposite. ¿Nos ayudan a contar, niños? Maestra, bueno. Pero primero lo va a hacer una y luego lo va a hacer la otra para poder saber cuántos pone una y cuántos pone la otra, ¿sí? Ah, entonces. Le vamos a contar 10 segundos. Pásenme todos los globos, maestra, porque voy a poder con todos. Va a poder con todos. A ver, vamos a ver. Empieza y se los vamos a hacer. ¿Y cuántos segundos voy a tener? Va a tener 10 segundos, nada más 10 segundos. 10 segundos para con los pies meter los globitos a la caja. Ahí va. Empezamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Se me hace que hizo uno por segundo, ¿cuántos maestra? Fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Ah, muy siete. Bien! A ver, vamos a sacar ahora y que la maestra Yuli nos ayude con su Yuli turno. Va a seguir con su turno. Son 7. ¿Te quieres sentar aquí o ya, maestra? Pues ya estoy aquí. Muy bien. Te quedes sentada en su lugar. Y ¡excelente! Yo, nada más acérquenmelos. La cajita. A la maestra Yuli le vamos a dar 5 segundos. No, lo mismo, lo mismo. Lo mismo, ok. Empezamos. Iniciamos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! A ver, ¿cuántos globos fueron? 5. Me ganó por 2. ¡Excelente! Muy bien. Y un juego así, pues pueden practicar en casa, en la escuela, y pues les ayuda a divertirse y a practicar la motricidad gruesa que tenemos en nuestro cuerpo. Y ahora vamos con otro reto que tiene preparado la maestra Yuli. Y vamos a pasar al escritorio. Mientras las maestras aquí, vamos a ordenar. Excelente. Para esto hay que preparar ya sea una caja, le vamos a hacer un huequito en la parte de abajo y en la parte de arriba vamos a pegar un círculo. Este círculo va a representar un rostro o una carita. A esta carita hay que pegarle sus ojos, su boca, bigotes y lentes. Pero no va a ser tan fácil, maestras, porque ustedes van a estar detrás de la caja o detrás, en este caso, vamos a estar aquí detrás y lo que vamos a hacer es meter las manos y sin ver, ustedes van a tener que colocarle los ojos, la boca, el bigote y debe de quedar perfectamente formado el rostro. La carita. ¿Quién quiere iniciar? La maestra Marianela quiere iniciar, yo le veo cara de que ella quiere iniciar. Entonces, a ver. Ya les acercamos sus ojos, sus lentes, su bigote y su boca. Le voy a vendar los ojos, maestra, para que no vaya a voltear la pantalla que tenemos enfrente. Ay, a ver cómo va a quedar la carita del monito de la maestra Marianela. Le voy a dar los ojitos primero para que usted le calcule hacia dónde van. Se los voy a dar con la cinta hacia atrás. Recuerde que va a pegarlos de esta forma. A ver, empezamos. Eso es primero un ojo. Un ojo. A ver si lo... Ahora debe, acuérdese, no lo vaya a poner ahí medio visco. Debe de quedar a la misma altura y que se vea ahí más o menos igual. Ahora la boquita. Me hace que la maestra está viendo. No veo nada. La boquita. La boca. A ver. Ahora le voy a dar el bigote. No sé si ese bigote tenga cinta. Si se cae, es que no tiene. No tiene. La maestra está viendo. No estoy viendo. Los está poniendo muy perfectamente, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes qué opinan, niños? Y ahora le va a poner unos lentes. A ver si le atina los ojos. A ver, los lentes.
¡Listo! ¡Ay! ¿Cómo le quedó? Ahora sí, vamos a quitar el pañuelo a la maestra para que vea cómo quedó su monito. Poquito chueco, pero mire, igual se ve como quiera ahí, como que va de lado o como que va corriendo. Muy bien. Excelente, ahora sí sigo yo, maestra. Es turno de la maestra Gris. Vamos a despegar aquí lo que hizo la maestra Marianela, mientras la maestra Gris se va preparando. ¿Ya se pudo poner? Sí. Listo. Ahora es el turno de la maestra Gris. Siguen primero, son primero los ojitos. Le voy a dar los ojos. Aquí tiene, maestra. La cinta va así. Ahora. Hacia atrás. Ahora vamos a ver si la maestra coloca los ojos. ¿Saben qué? Una estrategia es calcular. Cada quien usa las estrategias que requiere. A ver. Si ¿no está viendo, maestra? No veo nada. Pero estoy calculando más o menos con el sentido del tacto. Y esto lo pueden hacer ustedes. Aquí están ustedes, los ojos. Niños. A ver, los vamos, ojos. Vamos, usted calcúlele, ojos. Maestra. Pues la boca aquí. Muy recuerde bien. Que también ahora sigue el bigotillo. Este es el bigote. A ver, ¿dónde puse la boca? Aquí. ¿Qué tal? Me está quedando bien padre, ¿verdad? Sí. Ay, estos son los lentes. Pero como dicen que está visco, vamos a ponerle lentes para que no se vea. A ver. ¡Listo! ¿Qué tal me quedó? Pues fíjese, maestra, ¿cómo le quedó? ¡Ay! Pues también quedó bien. Quedó bueno, pero bien. Ya nada más los lentes ahí un poquito bonitos. ¿Y ahora tu maestra, Yuli? Y estaba, ok, está bien, vamos a intentarlo. Ah, pero, bueno, a ver si pegan todavía. Y tú te lo pones, porque tú estás muy alta, maestra, yo no alcanzo a ponerlo. ¡Ay, híjole! Este monito se anda quedando sin ojos. Pero acá hay otros dos. Es que venía preparado. Ok, rapidito, maestra, rapidito, porque ya casi nos vamos a ir un corte porque les tenemos una gran sorpresa. A ver, ¿dónde está el ojito? Aquí está el primer ojito, maestra. Ojos. A ver. Rápido, rápido. Aquí está el otro ojo. No le voy a pensar, no voy a usar ninguna estrategia, lo voy a hacer a como... A la boca. Ay, ¿por qué? Y los lentes, el bigote. ¿Bigote? No sé ni cómo los estoy agarrando, yo nada más los estoy tomando. Bien. Y los lentes. Oye, maestra, se me hace que te va a quedar mejor que nosotros que lo hicimos más despacito. No estoy ni calculándole nada, esto siento que ya se me movió todo. ¡Ay, no! No, por eso no, te rindo. Sin lentes, bueno, con lentes. ¡Listo! ¿Y cómo le quedó el bonito a la maestra Yuli? Quiero ver. Bueno, como lo dice. Pero ¿qué creen, maestra? Con esto nos vamos a ir un corte y ahora sí regresamos con una gran sorpresa. No te despegues aquí en Escuela TV. Un buen programa de radio y televisión busca cubrir las necesidades que tiene su público, descubrir qué es lo que ocupan y que sus contenidos se apeguen a la verdad y realidad de las audiencias. Mi nombre es Héctor David Galaviz Ruiz, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. Concurso Nacional de Fotografía de Naturaleza Mosaico Natura México regresa en esta sexta edición. Sube tus fotos y videos de los diferentes temas según tu categoría de edad. Manda tus mejores fotografías de la naturaleza mexicana a partir del 15 de noviembre hasta el 30 de abril del 2022. ¡Participa! Consulta las bases en www.mosaiconatura.net. Un buen programa de radio y televisión busca cubrir las necesidades que tiene su público, descubrir qué es lo que ocupan y que sus contenidos se apeguen a la verdad y realidad de las audiencias. Mi nombre es Héctor David Galaviz Ruiz, defensor de audiencia del Sistema de Radio y Televisión del Estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. Todas las niñas y niños que nos están viendo. Soy Francisco de Luna y los invito a que sintonicen el día 30 de abril a las 7 de la tarde el programa Nuestros Libros. Les estaré contando el cuento Viaje en una caja de zapatos de Ana Luisa Anza. Los espero, no le vayan a cambiar. 30 de abril, 7 de la tarde.
28, la televisión de todos. Listo, ya regresamos con la gran sorpresa que les tenemos. ¿Qué creen? Nos está acompañando un invitado muy especial, que es el Mago Bisbal. Bienvenido, Mago. Bienvenido, Mago. Oigan, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Por cierto, este año 2022 cumplo ya 30 años de colaborar aquí con invitados siempre a esta hermosa televisora que es como una escuela para mí. Más que eso, una casa, es todo. En verdad, gracias desde mi gran maestra Montserrat Arango, que fue la primera productora que invitó a participar en aquel programa de Caja de Juguetes y después con los VIPs. Y ahora, qué padre estar aquí con ustedes en Escuela TV. Bienvenido, gracias, y felicidades. Felicidades, güey. Ay, muchísimas gracias, ¿eh? Y bueno, pues comenzamos, ¿no? Claro que sí, pero claro que ¿qué magia nos vas a hacer el día de hoy? Bueno, pues como tiré, es la tercera vez que los acompaño, ya fue el Día del Niño. Ustedes recordarán, ¿cuál es el elemento principal que un mago tradicional aparece? ¿Qué es el objeto? ¿Qué animalito? A ver, Mesa Yuli, ¿qué será? ¿Tiene orejitas, ojos rojitos? ¿Qué es? Siempre relacionamos a los magos con un lindo conejito. Y claro que sí. ¿De dónde salen esos conejitos? ¿De dónde, maestra? Salen de su sombrero. O este que está aquí. Sí. Y bueno, si recuerdan, a ver, Cris, las palabras mágicas que el año pasado les enseñé, del Mago Bisbal. Ya pasó un año y no nos acordamos. Es una canción muy famosa de mi hermano Bisbal. Niños, ayúdenos. Canción popular de mi hermanito David Bisbal de Almería, España. Bulería. Y dice, ¿cómo ver, maestra? María Elena. A ver. ¿Cuáles son? Bulería. Bueno, pero mira. Está todo flaquito, sin chiste este conejo. Pero, ¿sabes por qué está todo flaco y sin chiste tú, maestra Yuli? Pues porque tiene hambre. ¿Y qué comen los conejitos? ¡Zanahoria! ¿Y qué más? ¿Lechuga? Lechuguita, pero claro que sí. Pero mira, este conejito vive en esta casita que vamos a introducir. El conejito travieso, el corre, conejo alejo. Y mira, pues aquí está el conejito traviesito. Como ven, aquí vive en su casita. Y el conejito anda buscando qué cosa para comer. ¿Qué cosa? Una zanahoria. De nuevo el conejito buscando su zanahoria y pues veremos que el conejito, ay caray, ya como que el conejito se está buscando qué cosa. Ay, está buscando la comida porque... ¿Dónde estará en esta puerta? ¿Dónde creen, niños? No está. ¿De dónde puede estar el conejo? Ay caray. A ver. Acá, por acá. No está tampoco aquí. Ay, ¿dónde quedó? ¿Dónde está el conejo? A ver, ¿ya acá? ¿Ya se perdió el conejo? ¿Dónde quedó el conejo? Ya se nos perdió. ¡Lo desapareció, Mago! Mira, chécale. Se está asomando por ahí el conejo, mira. Conejo, atrápalo. ¡Ay, qué conejo tan travieso! No, otra vez. Ay, no, ese conejo corre bastante, conejo. Mago. ¿No está? Se me hace que ese Mago no nos quiere ayudar. Conejo, ay. Corre, conejo, alejo. A ver. Pues, ¿en cuál estará? A ver, tú, maestra Gris. Yo digo que está en esta puerta. Pues no está ni aquí, ni tampoco acá. A ver, ya se perdió, ¿dónde estará? Entonces, ¿dónde estará, maestra Yuli? ¿En esta otra? Pues a ver, vamos a descubrir, a ver si está ahí. Ah, no, ni acá. Entonces. Ni acá tampoco el conejo. Ay, ya se perdió. ¿Quién se lo habrá quedado este conejo travieso? Aparte ya la acabé de conocer, hay mucho gusto, maestra Mayrea. Hola. Pero bueno, ay, no. ¿Qué carácter? Se nos perdió el conejo. Pues, ya sé dónde está. ¿Dónde? ¿Dónde saqué primero el conejo? ¿Pudo haber regresado? ¿Dónde lo saqué? Que fue aquí en el sombrero. Pero, pues, mira, maestra. Ay, mira cómo llegó hasta el sombrero, pues sí, Mago. pero ¿qué más hay aquí? A ver. Ah, caray, mira. ¡Ay, la zanahoria! Regresó por comer su zanahoria. Pero, ay, no, conejito, muy malo. Saca el zanahoria acá y mira lo que hay acá. Pero sigue todo flaco, sin chiste. Hay que alimentarse bien, Mr. Yuli. Claro. Y acuérdense que el desayuno es el alimento principal para cualquier persona de cualquier edad. Sobre todo para nuestros niños que están creciendo. ¿Y para que sean como quién? ¿Quién? Como el Mago Bisbal. Claro, sí, está poquito alto. Y saludos para mi amigo, el maestro, el gran Mago Fran, que yo le dije cuando lo vi en Guadalajara hace 3 años, yo de grande quería ser como usted, alto, acá, guapo y mago, y casi lloraba con su conejo. No, porque, wow, es increíble que uno se inspire. Es importante conocer gente buena,
gente buena, didáctica, educativa, así como ustedes. ¿Cuántas niñas quieren ser como ustedes de grandes, maestra? ¿Tampoco no? ¿Que quieren ser maestras? Claro que sí, pero buenas educadoras y buena onda, no maestras de las que, uy, mejor y les cuento hace rato. No, aquí en nuestro estado, mago, no existen esas maestras. Bueno, en mis tiempos había, pero no hablemos de épocas. Y bueno, vamos a hacer que este conejito, pues como que se nutra mejor, vamos a meterlo aquí en esa cajita de apariciones. A vamos a encerrarlo bien, okay. Maestra. Pero tú, a ver, toca a ti. Hay que decir las palabras mágicas del mago Israel. ¿Cuáles son, maestra? Bulería, bulería. Y vamos a ver qué hay que... ¡Maestra, mira! ¡Wow! Conejito. ¡Qué hermosura, qué hermosura! A ver, ¿quién más quiere conejo? A ver, maestra, yo. Maestra, maestra, ¿tú lo quieres de aquí o del sombrero? Tú día. Muchas gracias, del sombrero. Del sombrero, pero no se acuerda de las palabras mágicas. Yo sí. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son? Bulería, bulería. ¿Segura? Que la maestra Marianela es muy inteligente. ¡Uy, mira, ay, mamá! ¡Ay, qué bonito! ¿A dónde vas, conejo Blas? Con esa escopeta que se usa. ¡Ay, qué bonito! Y dice el conejito Blas, hola, ¿qué tal? Yo soy Blas, yo soy Blas, yo soy Blas. ¡Ay, qué bonito! Y mira quién nos salta de regalo. ¡La maestra Gris! Maestra, ahora sí, se supo, se aprendió las palabras ahora mágicas, sí, del mago Vival. ¿Cuáles son? Bulería, bulería. Vamos a ver, ahora... Aquí vemos completamente que la caja está completamente vacía. Y como dijo la maestra Gris, bulería, bulería. ¿Dice qué? ¡Oh! ¡Ay, qué hermoso! Y ahora vamos a ver otro detalle muy importante, los colores del conejo. Maestra Julie, ¿qué conejo viene siendo? Tiene mucho color rosita, o sea que viene siendo... una conejita. Una coneja, pero en inglés, ¿cómo se dice? Pink. Rabbit, Pink Rabbit. Pink y aquí tu color, ¿qué es? Café. O sea que es Brown Rabbit. Bro. Y este conejo Blas, ¿qué color viene siendo? Blanco. Blanco. Y en English. Watch Rabbit. Bravo para las tres maestras. Y no creen que es todo lo que les he traído, ¿eh? A que no saben qué les traje. Miren nada más, maestras, miren. ¿Qué es? Mira, ¡ay! Un libro para colorear. Colorear, hijo, mira, para ti. Y los podemos mostrar de cerquita lo que incluye, ¿no? Los libros del mago Bisbal incluyen, obviamente, mi caricatura. Ya lo tiraste, maestra. ¡Ay, pobre conejo! Sí, vienen todos didácticos como la sopa de letras. Vienen mis actos de ilusionismo, como el Zigzag Lady, que anoche subí otro video más de YouTube, donde divido mi asistente en tres partes y muchos trucos de alto ilusionismo. Pueden checarlo como Mago Vival, Momentos Mágicos. Saludos para Kelly, mi asistente, que es la que se introduce en todas las cajas y todo. Aquí, por ejemplo, estoy con ella haciendo levitaciones. Incluyen también aprender números, las figuras geométricas, actos, como ven aquí, de palomas. Vamos a ver, el librito, obvio. Y aquí yo estaba viendo que tiene las sopas de letras y nosotros aquí en nuestras clases utilizamos muchas sopas de letras para que los niños identifiquen las letras. Sí, aquí tenemos laberintos, también el truco que después se lo haré, el juego del cuadro del mago Bisbal, conejos, palomas y a ver, y aquí otros actos de alto ilusionismo. Por ejemplo, se lo pueden mostrar, la casita de espadas que ya está disponible en YouTube, mi actuación de la casa de espadas, donde el cual introduzco una muñeca y aparezco mi asistente Heli y luego después la vuelvo a introducir y introduzco espadas para que desaparezca y luego ya después sale intacta. Y el de la serruchada, a ver, aquí está. Que muy pronto lo voy a estrenar allá. ¿Sabes dónde voy a estrenar ese acto? ¿Dónde? En la Ciudad de México. Saludos para todos mis fanáticos. Eso y para todos mis admiradores de allá. Y acá, al final, pues obviamente, la caricatura de un servidor. Y aquí, pues, mi foto oficial. ¿Listo, maestra? ¿Alguna pregunta, algo más quieran saber antes de que termine este hermosísimo programa? Pues... ¿Qué onda, Marielena? La magia es increíble y sobre todo en los niños, ¿verdad? Siempre ellos quieren, pues, aprender de un mago y entonces con sus videos puede hacerlo. Bueno, hay videos como, por ejemplo, ahorita, magia didáctica, pero para clases, pueden checar ahí en los buscadores clases de magia, pero yo lo que hago es hacer mi actuación, tanto como aquí en Escuela TV, es magia didáctica, y luego magia de actuacionismo, son los que hago en los auditorios, en los teatros, ¿qué más? Hay mucho tipo de cartas, como close-up, como de barajas, el año pasado, ¿se acuerdan? Que hasta les aparecí flores y también jugamos con una Barbie. Con las Barbies que la dimos en tres y la desaparecí, que después te la regresé después tu Barbie de regalo. Pero ha habido cosas maravillosas que hemos visto en Escuela TV en estos 3 años, Mr. Julie, ¿verdad?
Así es, y es por eso que le agradecemos que haya colaborado con nosotros y estos actos, y sobre todo los detallitos los que nos atraen. Los tan bonitos. Que como buen mago, pues siempre aparece un conejo, y en este caso, pues, no faltaba el detalle para cada una de las maestras. Y, pues, muy importante también el que ustedes, niños, pues, se motiven y reconozcan que también hacer algunos trucos nos pueden servir nosotros para desarrollar ciertas habilidades, ciertos trucos que los magos nos enseñan y que con ellos podemos entretener y además divertirnos mucho. Y esto, pues, a veces nos gusta mucho el realizar trucos con la familia, y son trucos tan sencillos que a veces no necesitamos ni tantos materiales ni nada, como yo que puede desaparecer mi dedo, no, partirlo en dos, no se crean. Entonces, cada uno de estos, pues, ustedes pueden investigar, pueden buscar y pueden desarrollar o realizar algunas actividades y trucos, así como el mago nos mostró algunos, para que lo hagan en casa estos días e incluso hacer alguna presentación ahí en clase cuando nosotros podamos realizar en este tipo de eventos o en estas fiestas del Día del Niño. Ustedes mismos pueden hacer sus propios trucos y presentaciones. Y también pueden hacer la vestimenta. Nuestros alumnos pueden hacer un sombrero, ¿verdad? Como de cartulina. Y pues hacer una varita mágica como el del mago Bisbal. Y bueno, maestro, pues seguir divirtiéndose mucho. Pásenla increíble este próximo sábado, que es el Día del Niño. Y pues aquí tus maestras de Escuela TV y todos los que hacemos este programa posible, no tenemos otra cosa más que desearte lo mejor de lo mejor y que tengas un excelente Día del Niño. Un abrazo, te queremos mucho, cuídate mucho y que te la pases increíble. Que te diviertas bastante este sábado, que es el Día del Niño, y pues que te apapachen bastante. Te mandamos un beso, como dijo la maestra Marianela, y un abrazo. Al igual en sus escuelas, esperamos que estén aprovechando mucho este día, disfrútenlo al máximo. Igual no se coman todos los dulces en un ratito, porque hay que cuidar sus dientes, pero aprovechenlo al máximo, disfrútenlo, compartan con sus compañeros, y pues esperamos que les haya gustado mucho esta clase, que les haya gustado también su evento del Día del Niño. Los mandamos un abrazo muy fuerte, y con esto, maestras, nos despedimos, no sin antes desearle a los niños un ¡Feliz Día del Niño! Hoy es un día especial, hoy es el Día del Niño, lo vamos a festejar. Juntos vamos a cantar.